Toreaban a sus víctimas para sustraerle los vehículos. ¿Qué pasaba con los motorizados? Luego los vendían. Los vendían en distintos puntos, en localidades alejadas. Federico, ya estamos contigo y nos vas a dar más revelaciones sobre el poliautero, siendo que es un policía que también está implicado en este delito. Así es, Víctor Hugo, si bien la justicia le ha dado una detención domiciliaria a esta persona y también al comprador, bueno, bien lo recordábamos, nos ha negado ya también un audio en el cual este subteniente en su audiencia hace pasados días de alguna manera implica también al director de DIPROVE de la ciudad del Alto. Si te parece, si tú me das el ok, Víctor Hugo, lo escuchamos. Adelante, Federico, estamos atentos. Dije que deben dos vehículos más, pero ese vehículo ni siquiera era mío, ni siquiera el del señor Evi. Simplemente me indicó que se lo vendía el coronel Flores, de tipo B, por intermedio del señor Lugo, que es un garaje, fue en un garaje, allá en la avenida Litoral. Y me indicaba que se lo vendía por la vía del coronel Flores. ¿Entienden, señor juez? Si yo sigo con una víctima en este caso, o simplemente ganar unos pesos, llevarlo allá y venderlo, esos vehículos ni siquiera son robados, son secuestrados, eran vehículos que habían sido con denuncias, no es algo así. Dos vehículos entregados por el coronel Flores, claramente lo dice este audio, que ha sido presentado en la audiencia, Federico, tú nos aclaras. No, es de propia voz del teniente, del subteniente en este caso, quien hace esta declaración ante el juez. Él dice y menciona, yo incluso he sido víctima, dice él, ¿por qué? Porque el coronel Flores de DIPROVE me da dos automóviles para que yo los pueda vender sin saber aparentemente que eran reportados, ya sean robados o eran vehículos, bueno, indocumentados. Esa es la declaración que el teniente le da en su momento al juez como descargo en su audiencia media cautelares, donde se ha determinado, te reitero, su detención domiciliaria. Llama la atención. Pero esta audiencia también se llevó a cabo en presencia justamente de las personas que en primera instancia nos denuncian, aquellas personas que se han dado a la tarea de investigar dónde es que estaba, recordemos bien, este minibús Fotón, y ellos nos mencionaban lo siguiente, Víctor Hugo. Lamentable esto, y lo remarcaba Federico, ¿cómo le dan detención domiciliaria a este policía implicado? Él todavía va a estar en su domicilio, incluso se hablaba de un permiso para que pueda ir a trabajar. Cuando se tienen este tipo de figuras, ahora, ¿qué pasa con la justicia policial? ¿Hay un proceso disciplinario acaso dentro de la institución, Federico? Vamos a hacer la consulta y mientras corregimos esta situación, veamos qué es lo que dice el coronel de DIPROVE, siendo que esta investigación avanza. Es un poco delicado, no tengo, o sea, lo dice él prácticamente, como dicen en la audiencia, lo dice. Y por eso también estamos solicitando, ¿no?, lo que es el tema de la gestora, lo que es el tema de audios y videos, ¿no?, de la audiencia, ¿no? ¿Qué menciona ahí? Prácticamente menciona acá al coronel, pero no, yo no lo mencioné, pero ya sí, hay que ser claro, lo menciona el teniente, ¿no? Estamos con Richard ya en la ciudad del Alto, en oficinas de DIPROVE. Richard, se lleva a cabo la audiencia, en minutos más te entregarían ya tu vehículo. Sí, mi estimado Federico, muchas gracias por la cobertura. Mira, hay varias falencias en la justicia por parte también del Ministerio Público, que ha planteado, yo creo, mal, a mi parecer. No soy abogado, pero me doy cuenta cómo se está manejando esta situación con mucho hermetismo. Hemos pedido justamente una audiencia con él y está él en este momento allí. Vamos a tratar de conversar con esta autoridad, que lo reiteramos, ha sido incriminada por este subteniente policía en la pasada hora. En la pasada audiencia, este subteniente lo menciona. Menciona que usted le había entregado vehículos para que los venda. Que hay gente que ni siquiera le conocemos, va a empezar a hablar de una persona. Yo, como el mencionado oficial, no lo conozco, nunca he trabajado, ni sabía qué grado tenía.
O sea, yo no con él ningún grado de amistad, sino es el que habían sido miembros de la policía. Pero al margen de eso, las cosas que él vaya a decir, no hay ningún problema, estamos sujetos a cualquier investigación. Bueno, la información que nosotros hemos entregado desde el primer momento que se ha recepcionado esto con el investigador, se ha dado a conocer al fiscal. Asimismo, se ha procedido a la retención de los objetos personales que ellos tenían, vale decir, de los celulares donde se encontraban estas conversaciones. Esto ya está con cadena de custodia, está para mandarse al laboratorio para que se haga un desdoblamiento de todo lo que existe en el interior del celular. Nunca tenía un contacto directo con auteros para vender autos, robarlos, negociarlos. No, más al contrario, nosotros durante la gestión en la que estoy, hemos a cuatro clanes hemos desbaratado y los hemos metido a la cárcel. Han estado inclusive en el centro de máxima seguridad en Chonchocoro. Ahí está, como ese de responsabilidad, parte y contraparte. Pero te reitero la consulta, Federico. ¿Ya se tiene un proceso disciplinario ante la justicia policial al respecto de estos cuadros? Tenemos entendido que sí, Víctor Hugo. Inmediatamente un policía es denunciado a la DDIP y ya activa sus mecanismos mediante los inspectores que ellos cuentan una investigación interna de seguro conjuntamente. Lo hablamos también con el coronel Flores. Él va a iniciar también los descargos correspondientes porque de seguro, de alguna manera, ser partícipe de este tipo de situaciones es de inmediata investigación por parte de los inspectores del DDIP. Vemos nosotros que ya están en estas instancias correspondientes y también ya la fiscalía también tomará cartas en el asunto, pese a las dudas que tienen varias de las víctimas respecto a las determinaciones y a las no apelaciones vertidas en su momento por esta instancia, al determinar que el juez, bueno, dé una libertad, bueno, una en todo caso una detención domiciliaria con derecho a trabajo, ¿no? Esas son por ahora las aristas que seguramente fiscalía y también la policía va a investigar dentro y también fuera de este caso, ¿no? Muy bien. Federico, esta es una recién conseguida, una víctima que se le va a devolver el vehículo. ¿Qué pasa con las otras víctimas que también reconocieron y denunciaron a este subteniente de policía que estaría implicado en esta figura? ¿Está avanzando también estas otras investigaciones? ¿Estamos acompañando estas tareas? Claro que sí, te comento que continúan apareciendo víctimas. Nosotros no solamente a nivel de la ciudad de La Paz, sino a nivel también nacional, es que las víctimas llegan hasta acá con este mismo modus operandi, han sido víctimas. Y lo curioso también a lo que tú hacías referencia, Víctor Hugo, es que se han dado a la tarea en el mes de diciembre, entre pocos días pasaban para robar un vehículo, pasaban dos días, robaban otro vehículo. Las fechas también nos han llamado mucho la atención, nosotros que estamos llevando el caso antes de Navidad, por los feriados, aprovechando esta situación, es que este clan de Pildorita, se lo ha denominado, así lo ha denominado la policía, operaba, no solamente te digo en la ciudad del Alto, sino también en el resto del país. Bueno, vamos a estar muy atentos porque te reitero, las víctimas continúan llegando y contactándonos para hacer conocer la manera de la cual delinquían esta banda delincuencial, ¿no? Muy bien, Federico, y agradecemos a la gente por la confianza que ha tenido en nuestro equipo de prensa Punto Alto y también en la tarea que estamos desarrollando.